Y nos vamos en vivo hasta Warnes. Yerko Guevara tiene todos los detalles de este rastrillaje. Adelante, Yerko. Muy buenas tardes, nos encontramos en este momento nosotros en el municipio de Warnes, en la plaza principal. Vamos a hablar con la secretaria general de la alcaldía, María Esther Flores, para que nos dé detalles con este rastrillaje, secretaria, que se ha iniciado. ¿Cuántas brigadas y el objetivo en sí que se tiene? Bien, buenas tardes. Informar a toda la ciudadanía, a toda la población de que Warnes el día de hoy, miércoles y mañana jueves, está llevando a cabo el rastrillaje, que es la visita médica denominada asistencia sanitaria municipal en cada uno de los hogares de nuestra provincia. El día de hoy y mañana será todo lo que comprende el distrito número 1, con 50 brigadas que están conformadas por médicos, enfermeras, así también con militares y personal municipal. Este trabajo se ha previsto para que la gente en sus casas pueda tener la atención médica para luchar contra esta pandemia denominada el COVID, que nos está atacando a todos, y hacer un trabajo responsable, tal como lo ha indicado nuestra ejecutiva municipal, la señora Juanita Araúz. ¿Cómo calificar esta media jornada del primer día de rastrillaje? Agradecer a la población guarneña, de verdad, porque está en casa, está esperando la visita de los médicos en casa. Es de verdad digno saber de que estamos esperando todos los hogares ser atendidos por nuestros médicos, profesionales médicos, quienes le ponen el hombro y la lucha para poder encarar esta pandemia en Warnes. Y esperemos siga toda la jornada así, también mañana tener un día exitoso para que la gente pueda ser asistida con los médicos, y tanto también cuidando y precautelando la salud de los guarneños, es que se está haciendo también la fumigación, asimismo la desinfección en cada uno de los hogares de nuestra querida provincia de Warnes. Secretaria, si es que podemos dar los demás días en los distritos donde van a estar fumigando, ¿y qué va a pasar con la atención de los centros de abastecimientos, mercados y también de los bancos o entidades financieras? Entendiendo de que la gente tiene que estar en casa esperando la asistencia médica, se ha decretado a través de un decreto municipal 35 de que en Warnes los bancos y mercados, los días que corresponden en cada distrito, no haya funcionamiento. Es por ello que el día miércoles y jueves en Warnes no hay ninguna atención en entidades financieras ni tampoco en los mercados, lo que corresponde al distrito número 1. Así también será el día viernes, sábado y domingo en el distrito número 3, que es un distrito extremadamente grande. Obviamente sabemos que por decreto nacional el sábado y el domingo ya son paralizados. Y el día lunes y martes se pretende llegar a todo lo que compone el distrito número 2, que es la zona de Valle Sánchez, Terracor y parte de Warnes que corresponde al lado oeste. Muchísimas gracias. Entonces, las palabras de la secretaria general del municipio de Warnes con respecto a este rastrillaje que se ha iniciado ya casa por casa en todo este municipio. Con este informe retornamos hasta estudios.